Si es de local o de visitante, siempre me llevo para el aguante. Yo estoy igual, con tus colores pintando el viento, con la pasión hecha sentimiento, con mi garganta sumando aliento para cantar esta canción que se reconoce en el sonido de la 14 y en el repique de los tambores me hace gritar. Vamos el Atle, sentimiento que crece y que late, alarido surcando el potrero, que por siempre te dice te quiero. Vamos el Atle, vamos el Atle, grito abierto que inunda las calles, otra estrella de campeón se prendió en mi corazón, y en una fiesta tu camiseta se hizo canción. Siempre acompaño, nunca te dejo, ja, si lo sabrás. En cancha llena siendo punteros, aunque haga frío y jugando fiero, yo estoy igual. Con tus colores pintando el viento, con la pasión hecha sentimiento, con mi garganta sumando aliento para cantar esta canción que se reconoce en el sonido de la 14 y en el repique de los tambores me hace gritar. Vamos el Atle, sentimiento que crece y que late, alarido surcando el potrero, que por siempre te dice te quiero. Y vamos el Atle, vamos el Atle, grito abierto que inunda las calles, otra estrella de campeón se prendió en mi corazón, y en una fiesta dimos la vuelta mi viejo y yo, y en una fiesta dimos la vuelta mi abuelo y yo, y en una fiesta dimos la vuelta mi vieja y yo. Y en una fiesta dimos la vuelta a la gente y yo. Thank you.
cuando salgan después tengo que bajar todo para bueno, el... Bueno, thank you.
digan y yo voy haciendo las notas. ¿Listo? Estamos en la rotonda del Paseo del Centenario. Alexis, dos penales atajaste. ¿Fue pura intuición o seguiste lo que te decía medianamente la gente del cuerpo técnico? No, fue decisión mía. Yo me decidí jugarme esos palos y me tiré y la tapé, pero me cagó uno. Alexis, en el momento del tiro libre, ¿te animabas a ir a patear o lo dejaste a Bruno? ¿No hablaste con el cuerpo técnico o no estaba decidido que patees algún tiro libre como hiciste una vez anterior? No estaba decidido patear tiro libre. Tampoco capaz que no iba. ¿Se sacaron la mufa del año pasado? Sí. ¿Dedicado para quién, Alexis? Para mi viejo. Alexis, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a usted. Vamos, campeón. Alexis Mena atajó dos penales en esta tarde. Estamos con los chicos, vení, vamos a buscar alguno más de la quinta. Vení, Rami, tiraste las muletas al carajo, me imagino la satisfacción, pero la bronca contenida por todo lo que pasó este año. Sí, una bronca bárbara lo que me pasó, una desgracia. Yo, esto es lo más grande que me pasó en la vida, dar la vuelta, y en la cancha de Sportivo no la podía festejar con la muleta, la tuve que tirar a la mierda y no llegaba más. No llegaba más, todos los chicos, la tuve que tirar por ahí más rápido. Y tus compañeros te obsequiaron el mejor regalo cerrando el año, ser campeones definitivamente. Sí, lo más grande que hay, una sensación inolvidable. Ahora sería lindo salir campeón, pero en primera, y que esté jugando sin la muleta. Para vos también, felicitaciones, Ramiro, y a cuidarse y a rehabilitarse. Gracias, Mario. Un saludo para ustedes que nos están siguiendo todo el año, para todos los chicos que hicieron un esfuerzo grande para esta satisfacción, y toda la gente que nos sigue, que es algo muy importante contar con el apoyo de la gente. Vamos a seguir caminando, Cookie, los pibes están como locos. Vamos a buscar al cumpleañero. Vení. A ver, opa. Vení, vamos a buscarlo. Hoy está cumpliendo 16 años el penal. ¿Sabías a dónde le iba a patear o salió en el momento, flaco? Cerré el ojo y le pegué. El pase justo para el Tecla Faría. ¿Querías completar vos la jugada o lo viste justo al Tecla para que haga el gol? No, se la di al Tecla porque había que empatarlo, ¿viste? Una de esas yo la hacía mal, estaba más fácil dársela a él. No hicimos el gol, pero hicimos el gol del penal que abrió el camino para el campeonato definitivo. Pero sí, no importa, se digo, ahora, si no ganaban, ¿papá te festejaba el cumpleaños o se festejaba igual el cumpleaños? Se festejaba igual. ¿Dedicado para quién, Juan Cruz? Para papá, para mi vieja, para mi hermano, toda mi familia, para el plantel, para los técnicos y la comisión que siempre apoyó, en particular a los técnicos de la comisión, porque lograron una relación muy estrecha con el plantel que no se termina acá cuando termina el partido, cuando termina el campeonato, va a seguir siempre. Y es lo más rescatable que tuvo este año. Felicitaciones, Juan Cruz, y nuevamente feliz cumpleaños y a disfrutar. Bueno, muchas gracias, Mario. Juan Cruz, que ha cumplido año, me voy a meter por último con el capitán. A ver, vamos con todo, venga Mati. Mati, se cierra un año, se van a la reserva, pero tenían que ser campeones de quinta, se sacaron obviamente la mufa de manera total. Sí, nos queríamos despedir campeones de las inferiores. Era lo que esperábamos desde el principio de año, porque era nuestro último año. ¿Estabas en la grilla para ejecutar los penales o no? El último, me salvó Alexis. Pero te sacaste un peso terrible encima. Sí, lo iba a patear, no tenía problema, pero me salvó. ¿Dedicado para qué viene este campeonato en quinta división? Para toda mi familia, mi viejo, mi abuela, mi papá, para todos los chicos, los profes y la subcomisión. Aquí estamos en la rotonda del paseo, vamos a buscar, a ver, quiero ver al capitán. ¿Por dónde anda el capitán? Y cierro. Venga el capitán, que no es poca cosa. El capitán, el de la cinta, Martín. Se sacaron las ganas, el desahogo tremendo, se les complicó el partido, pero hicieron el gol cuando comenzó el segundo tiempo. Bien merecido, porque han demostrado que fue el equipo sólido y parejo en la quinta división, los mayores en la tarde del sábado. No, merecido. Yo creo que hicimos todo dentro de la cancha. Lo único que faltaba era suerte. No quiso entrar en un par que tuvo flaco y después Jesús, pero bueno, se dio. Mucha fe le tenía Mena. Martín, ¿dedicado a este campeonato para quién en forma especial? No, para nosotros, para el plantel. Y para Juanpa, que ya sabemos lo que hablábamos dentro del vestuario. No se puede decir. Para Juanpa. Bueno, yo le voy a ir a preguntar a Juan Pablo qué habló dentro del vestuario. Vení, Cookie. Vamos caminando. A ver, muchachos, por favor, si me dejan un lugarcito. Voy a ir en busca del director técnico. A ver, ¿qué hablaron en el vestuario que no se puede decir? Allá está Juan Pablo Hurtado. A ver, ahí está. A ver, Cookie, ahí está. Allá está Juan Pablo Hurtado y está Silvio Sánchez. Yo le quiero preguntar a Juan Pablo Hurtado qué hablaron en el vestuario, me dijo Martín Pelizari, el capitán, que no se puede decir. No. Buenas noches primero. Contento por estos dos triunfos de la división, de la sexta y la quinta. No, todo normal, yo estaba tranquilo porque nos hicieron el gol de,
Yo creo que por una jugada desafortunada nada más y el partido teníamos controlado. Y le dije que tuvieran cuidado, que siguieran de la misma manera porque estábamos jugando bien. Como arquero, ¿cuál fue el consejo para Alexis antes de empezar a ejecutar los penales? No, no, eso se lo dejé a él, sabe muy bien, tiene un futuro enorme. Lo único que le dije es que ganaba el partido él y bueno, no me equivoqué, ¿no? Porque la presencia que tiene bajo los tres palos creo que amedrenta a cualquiera. Hoy en la tarde con estos dos campeonatos, ¿llegó el futuro de Atlético San Genaro? Sí, sí, yo creo que sí. Acá está el futuro, no muy lejano, más los otros chicos que están alternando en la primera. Bueno, ojalá podamos aprovecharlo y disfrutarlo mucho tiempo. ¿Me das permiso para hablar con quien está a mi izquierda? Por favor, hacelo hablar. Bueno, habló el otro día, ya está vinculado a las cámaras. Silvio, 11 años después, Atlético atrás, salió campeón en primera. Ahora en sexta y quinta, 6 años después, y dos ex jugadores del 95. Me imagino que se mezcla todo hoy, el 95, el 2000, el 2006, y ha llegado el futuro de Atlético en la sexta y en la quinta. Sí, una enorme alegría por estas dos divisiones que se lo merecían por todo el trabajo que habían hecho durante el año. Bueno, ¿vos me permitís hablar con el Tecla? Sí, sí, te lo largo ahí. Vamos a hablar por último una persona que trabajó todo el año. Venga, Tecla, cuénteme la cábala de esta camisa. ¿Por qué hoy la usamos, Tecla? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a toda la gente de Atlético San Genaro que lo recibió con los brazos abiertos. Hace 3 años que estamos trabajando acá, pero con mucho gusto. Bueno, la pregunta de la camisa me la puse para cuando fuimos Junior y ganamos todo. Y ahora resulta que salimos campeón, mejor todavía. Estoy muy contento y el nieto me dio una alegría tremenda con ese golazo. Tecla, obviamente tiene un sentido muy especial para vos este campeonato. Juega el nene, empató el partido, se coronó campeón, así que se renueva el contrato para el año que viene, ya podríamos decirlo. Sí, esperemos que sí, ¿no? Y hasta que no llegue a primera no lo vamos de acá de Atlético, porque toda la gente, algunos padres, nos atendieron muy bien, pero muy bien, muy agradecido a Atlético, muy, muy, muy agradecido a todos. Todos los amigos, todo muy bien todo. Y vamos a seguir en Atlético. Tecla, felicitaciones porque ha sido parte del cuerpo técnico. Bueno, muchísimas gracias a usted. Gracias. Así pasaba Juan Pablo Hurtado, así pasaba Silvio Sánchez, así pasaba el Tecla Farías. A ver si me queda alguno de sexta. Después me gustaría venir a hablar con alguno de los integrantes de la subcomisión. Vení. Aunque sea dos o tres palabritas, Lali. Es el delegado del fútbol infantil. Lali, ¿sufriste en los penales? ¿Tenías alguna cábala? ¿No quisiste mirar? No, tranquilo, le tenía fe a los muchachos, una fe enorme. Le tenía mucha fe que ganaban en el partido, pero bueno, no se dio, pero yo sabía que en los penales tenemos buenos pateadores. ¿Qué significa para vos? Porque en la sexta hay un sentido especial. Uno de tus nenes ha sido campeón y bueno, ha sido el esfuerzo tuyo laburando con todo un grupo de gente y el nene campeón, lo cual no es poca cosa. Y la alegría es inmensa. Vos sabés que esto no se da todos los días. Lali, felicitaciones y a seguir festejando. Gracias. Así pasaba, muy emocionado realmente, Lali. Me gustaría buscar, a ver, a Franco estuvimos, ahí se están yendo. Venga, Dieguito, más allá que hay suplentes, titulares, no es poca cosa. Sos campeón en sexta, ¿pensaste que en algún momento se podía escapar el título? Nada. Me parecía que íbamos a salir campeón como en el 2000, que salimos campeón en octava. Me pareció que... No sé, no se iba a escapar nunca. ¿Papá te prometió algo entre vos y yo si salían campeones? ¿Algún aumento de la cuota, algo nuevo, alguna ropita, calzado? ¿Te dijo algo? No, sí, no me llevaba ninguna. ¿Y cómo estamos al día de hoy para llevarnos alguna? Demasiado. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, felicitaciones, Diego. Gracias. A ver, vamos a seguir caminando. Vení, venga los dos. Venga, Lucas. Venga el más chiquitito, venga. ¿Cómo que hoy cagamos? Lucas... Campeón en séptima, fuiste campeón en octava, ahora campeón en sexta, falta quinta, pero digamos, ya más no se puede pedir en 3 o 4 años, ¿o se puede pedir más todavía? No, se puede pedir más, mientras más se puede ganar, mejor. Luquitas, ¿dedicado este campeonato para qué? Para mi familia. Bueno, Lucas, felicitaciones. Gracias. Así pasaba Lucas Correa, uno de los chicos de sexta división. Hacemos un pequeño corte y después retomamos. A ver, acá atrás. Ah, vení, que hoy integrante. Vení, vamos a buscarlo a Tati. Venga, Tati. Tati. Venga, Tati. No se me vaya. Venga, Tati. El Tati, no sé. ¿Qué perdiste, Tati? ¿Qué perdieron? No. Bueno, Tati, me imagino los nervios. Que se quede el flaco, no hay ningún drama. Porque está tu hijo también en la quinta división. ¿Pensaste que se podía ir el campeonato en algún momento?
No, en ningún momento dudé, porque tengo una confianza tremenda en estos chicos, sé el grupo que hay, espectacular, extraordinario, no solamente futbolístico, sino humano. La verdad que en ningún momento pensé que se me escapaba. ¿Coincidimos que ya llegó el futuro de Atlético con esta sexta y esta quinta división? Tenemos muy buen semillero, muy buen semillero. Estos chicos son, aparte, como te dije, fuera de lo futbolístico, humano, el grupo humano espectacular. Así que Atlético tiene un muy buen semillero. ¿Dónde está Gustavo Rulo? ¡Ah, venga, Gustavo, venga, 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 Gustavo! Vení para acá. En cualquier momento me atropella una camioneta, un auto, no importa. Ya le pidió la cena a Eduardo, ya le pidió la cena a Alberto. Bueno, Eduardo, Gustavo, hoy piden de todo. Piden camiseta, cena, piden de todo. Sexta y quinta después de 6 años, campeonas. Obviamente la jornada ideal. ¿Esto te baja los brazos? Un poquito de sufrimiento. ¿O te da mayor fuerza para seguir adelante? No, yo, este es el último año mío. ¿Lo confirmamos? Sí, 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 ya el último año mío. Voy a seguir ayudando, pero hay que darle paso a gente nueva, idea nueva. ¡Pantalón corto! Ahí lo dijo Matías Pibán, que piden los chicos. ¿Cómo piden los chicos? ¿Por qué dice Lucas Correa que son miserables? Porque quieren el equipo completo, quieren. De camisetas hasta las medias. Escuchame. Quieren cena, quieren todo. Gustavo, me imagino dedicado para quién especialmente este torneo de sexta, de quinta, como parte de la subcomisión de fútbol infantil. Para ellos mismos, para todos los chicos. Por eso bueno, se lo merecen.